Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Antes de empezar, dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo del Cruz Azul se enfrenta a los Rayados del Monterrey. Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá al Monterrey. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o país es que apoyas, al equipo de Cruz Azul o al Monterrey. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, y es que como sabemos, en algunas ciudades no será transmitido, por lo que si tú no te lo quieres perder crack, suscríbete a este canal. Y bueno cracks, vaya partidazo de repechaje tendremos, cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localidad y recibe en cancha del Estadio Azteca a los Rayados del Monterrey. Amigos, como recordaremos, estos dos equipos se acaban de ver las caras hace poco, en el torneo regular de la Liga MX y en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Ojo amigos, el equipo de Monterrey viene de golearlos 5-1, por lo que los Rayados llega bastante motivado y confiado a cancha del Estadio Azteca y buscará sacar el triunfo para conseguir su pase hasta los cuartos de final. El Cruz Azul amigos, como recordaremos, es el actual campeón de la Liga MX, pero ojo, si quiere conservar el campeonato, tendrá que vencer al equipo de Rayados. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de En México, se verá por el canal de TUDN, en este caso va por el canal 5, y dará inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TUDN, ya que lo estarán pasando totalmente en vivo. Cracks, este partido se jugará el día sábado 20 de noviembre y dará inicio a las 9 p.m. hora del tiempo del centro de México, para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan.